And I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero, Pesca y Naturaleza. Gracias, como siempre, por estar ahí, a todos los suscriptores. Bueno, pues nada, en este vídeo vamos a tratar lo que son los señuelos ya de cara al invierno. El otoño está ya en su final, el invierno está a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues vamos a ver de qué manera tenemos que utilizar los siguientes montajes que os voy a dar para poder tener alguna posibilidad de pescar algún pez en la época de invierno. Bueno, como todo el mundo sabe, el blast va y los peces en general se ralentizan en invierno, porque las aguas de los embalses se enfrían, de los lagos, de los ríos, y entonces, bueno, pues el blast va pierde actividad. Por eso dedica la mayor parte del otoño, durante casi todo el día, en alimentarse. Entonces el blast bass come de forma copiosa para coger energía para el invierno. ¿Qué pasa? En el invierno tenemos que presentarle los señuelos de manera muy sutil, porque el blast bass en esa época andará más bien por los fondos, en aguas profundas, y comerá muy poquitas veces al día, porque no gastará mucha energía a la hora de conseguir alimento. Entonces utilizaremos técnicas finas, como por ejemplo puede ser el split shot, el drop shot y bueno, y algunas otras técnicas, como por ejemplo el wacky o el net rig. Bueno, los anzuelos, en primer lugar, para que tengamos éxito, yo aconsejo que cuando pesquemos en invierno, que lo que más resultado nos dará será la pesca vertical, porque la pesca horizontal desde orilla, cada vez para los pescadores que somos de orilla, será más complicada. Y bueno, pues será desde una embarcación o en un cortado de roca o en algún sitio así de donde podamos practicar la pesca vertical, que es la que en este tiempo dará resultado. Bueno, pues nada, los anzuelos que pongamos, los montajes que hagamos, dejaremos el anzuelo, ¿vale?, expuesto, con la punta expuesta, al contrario que en otras épocas del año, que pescamos con el anzuelo, pues bueno, con la punta insertada en el vinilo. En esta época del año no. ¿Por qué? Porque el blast va atacará nuestros señuelos cuando los tengan muy muy cerca. En esta época del año el blast no recorrerá largas distancias, ni irá a atacar a un pez, a un señuelo o lo que sea que se le pase muy, muy lejos de su boca. Tendremos que presentarle los señuelos de forma muy sigilosa, muy, muy despacito, y que lo tengan muy cerca. Por lo tanto, la pesca de orilla, pues todos los que tenemos la suerte o la desgracia de pescar de orilla, pues sabemos lo que significa para nosotros el agua fría, que es muchas veces colgar la caña y esperar a que llegue la primavera. En todo caso, podemos utilizar sencos. Sencos, los cuales utilizaremos sin plomar o con un plomado muy sutil, ¿verdad?, que no tengan mucho peso. El sistema wacky también lo podemos utilizar. Todos estos sistemas que van sin plomar, podemos utilizar sencos, ¿vale? Simplemente anzuelado o con un anzuelo recto, con un anzuelo curvo o weight grab, o con un anzuelo normal de los que utilizamos para wacky. ¿Vale? Todo eso para hacer pesca despacito, que el señuelo baje lentamente al fondo, para la pesca a la caída.
Bueno, pues nada, vamos a ver también otro sistema que va a ser muy, muy efectivo en esta época, como es el NetRig. Una cabeza redondeada. Y bueno, aquí insertaremos sobre todo vinilos que sean flotantes, ¿no? Y por ejemplo, tenemos una salamandra, mirad, ¿veis? Que es flotante. Y entonces, bueno, pues la lanzaremos de esta forma. Cuesta un poquito porque los vinilos flotantes son bastante más duros que los vinilos normales, por el material con el que están hechos. Y bueno, mira, y así de esta forma nos quedará montada la salamandra. ¿Veis? Así. ¿Lo veis? Así quedará en el fondo. Como flota estará recta. Bueno, esto es el sistema NetRig. También podemos utilizar sistemas como por ejemplo el Teja, ¿no? Puesto que vamos a pescar a fondo. Pero yo aconsejo que si utilizáis el sistema Teja, lo utilicéis con un plomo de tipo anilla en vez de un plomo de tipo bala, ¿vale? Con un plomo de estos alargados. ¿Por qué? Porque el plomo de tipo bala se nos va a quedar muy cerca del vinilo. Y con este plomo, pues se nos va a quedar a tener una anilla y tener menos fricción que el plomo de bala, pues se nos va a quedar mucho más retirado el vinilo del plomo, con lo que el blast bass cuando absorba, ¿no? Porque el blast bass absorberá el señuelo, tendremos que cogerá el vinilo sin el peso del plomo, con lo cual al absorber en invierno, que come mucho más despacio, apenas nos daremos cuenta de la picada, muchas veces solamente nos daremos cuenta de que tenemos un pez enganchado, porque al mover el señuelo de sitio nos daremos cuenta de que tenemos peso y es que tendremos un pez. Por eso los anzuelos deben de ir expuestos con las puntas fuera, ¿vale? Entonces, en el sistema Teja yo aconsejo un plomo, que también podéis utilizar el de tipo bala, pero con poco gramaje, pesos que no sean muy pesados, sobre todo si van en el señuelo, para que el blast bass al aspirar el señuelo no note peso o pueda aspirarlo con mayor facilidad, ¿ok? Bueno, pues esto también lo podemos hacer, el Teja Free Rig, el Teja Free Rig lo haremos también con señuelos flotantes. Por ejemplo, aquí tenemos también unos cangrejitos, ¿vale? Pondremos el plomo con anilla y lo haremos el estilo Teja, pero con un vinilo flotante. Entonces, en vez de quedarnos pegado al fondo, quedará más elevado para que el blast bass lo pueda capturar. Cuando en invierno lancemos un señuelo, ¿vale?, y llegue al fondo, lo iremos recogiendo con paradas, un saltito, ¿vale?, una paradita, dos saltitos, ¿vale?, una paradita, y si ya vemos que no pica, de vez en cuando lo subiremos casi hasta la superficie para volver a dejarlo caer, ¿vale?, para que el blast bass lo vea bajar. Muchas veces atacará justo cuando toque el fondo. Los montajes fines los podéis encontrar en un vídeo específico que tengo hecho para ellos. Encontraréis las técnicas del split shot, del drop shot, del wacky, del net rig, ¿vale? Técnicas todas sencillas, sutiles, con vinilos hundidos o flotantes,
Pero recordar siempre que en invierno el plomado tiene que ser de poco peso, de poco gramaje, ¿vale? Precisamente para que el Black Bass aspire el señuelo con sus fauces con mayor facilidad. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Por favor, si tenéis alguna duda, comentármelo, ponérmelo en comentarios y yo con mucho gusto os la aclararé. Y bueno, comentarme a ver vosotros qué es lo que utilizáis en invierno, si salís a pescar o no salís, si habéis pescado o no en esta época, en fin. Hacedmelo en comentarios, saber qué señuelos dan más resultados, cuáles son vuestras técnicas preferidas y vuestros señuelos favoritos. Bueno, pues nada, sin nada más, me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo. Daros las gracias por compartir, por darle a like, por suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y bueno, un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! De una manera, digamos... Tira, Mira, déjalo, déjalo. No. Mira. Gato, vete. Venga, vete allí. Mira. Vente. Mira. Venga, abajo. Venga, abajo. Abajo. No. Venga, gato, bájate. Venga. Quédate, quédate aquí. Venga, venga, abajo, abajo, venga, venga, abajo, 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 venga, baja, abajo, venga, venga, vete, allí, vamos, venga, allí. Thank you.